impresiones tienes de tu participación en el festival? No, estoy encantado de, sobre todo, de participar con mis grandes compañeros y amigos, la tremenda corte, y ver a cantidad de carnales que hacen música, ¿no? Música festiva, música de fusión mexicana y a un nivel internacional, pues es increíble compartir un escenario con gente con la que también crecimos escuchando, ¿no? Catana, Selector, King Hammond, toda la gente que, pues, que crecimos en esta, en este episodio de nuestra vida, de esta maravillosa música bailable, que es el ska. Y bueno, pues en realidad aportar ahí la fusión que se hace en México y aportarla para decirle al mundo que esta música bailable sigue dando mucho, mucho sentimiento, mucho color y mucha alegría, sobre todo en este país que tanto necesita, ¿no? Seguir revitalizándose con los chavos, con la gente, ¿no? Estamos hasta la madre de todo lo que se escucha, todo lo que se dice por culpa de nuestro gobierno, ¿no? Hacia afuera. Y decirle al mundo que realmente seguimos vivos, seguimos luchando por tener un país mejor. ¿Qué más que con nuestro granito de arena, que es la música, ¿no? Yo encantado y pues, también aprovecho para mandar un reclamo a nuestro estúpido gobierno mexicano, ¿no? Que sigue pensando en la máxima ganancia, cuando festivales como estos lo único que demuestran, lo maravilloso que demuestran, es de esa vitalidad. Nosotros como seres humanos, ciudadanos del mundo y como mexicanos, pues, que queremos vivir libres, en libertad y qué más, escuchando acciones creativas como es el arte de la música, el arte de bailar, el arte de compartir, el arte de dar, ¿no? Y sobre todo aprovecho para seguir diciendo bienvenidas a todas las mujeres que vinieron aquí a compartir nuestra vida. Juntos, caminemos juntos siempre, ¿no? Y sobre todo en este país donde cada vez hay más feminicidios, hay cada vez más intolerancia a la mujer, ¿no? Y sobre todo, pues también un mensaje a toda la raza en resistencia allá en los Estados Unidos, ¿no? Con estos desgraciados comentarios, ¿no? Feministas, toda esa gente que está luchando por el derecho a la mujer, pues sigan ahí, ¿no? En contra de todas las estupideces de ya saben quién, ¿no? Nosotros, desde nuestra trinchera, a toda la raza que apoya, ¿no?